Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier momento del día cuando este video te llegue. Espero que todos estén bien a pesar de esta pandemia que está afectando al mundo. Pero la vida debe continuar a pesar de este problema mundial que nos afecta a todos. Mi tema de hoy es algo que algunas personas se esfuerzan por lograr que está ganando peso. Estoy seguro de que está de acuerdo conmigo en que aumentar de peso es más fácil que perderlo. En un mundo donde las personas son tan conscientes del peso corporal y buscan constantemente maneras de perder algunas libras, hay personas preocupadas por no poder aumentar de peso. No comer suficientes calorías suele ser la razón por la cual la mayoría de las personas no aumentan de peso. Aquí hay algunos alimentos para comer para ayudarlo a aumentar de peso fácilmente 1. Banana es una de las frutas más saludables y nutritivas proporcionada por la madre naturaleza. Es rico en carbohidratos grasas, ácidos grasos omega 3, ácidos grasos omega 6, calcio, potasio, fósforo, vitaminas A y C, fibra dietética de folato, azúcar natural y proteínas. El plátano contiene alrededor de 90 calorías. Tenga al menos dos plátanos al día para aumentar de peso y también mejorar su salud en general. Un plátano con mantequilla de maní puede aumentar las calorías densas en nutrientes para un aumento de peso saludable. 2. Suave dependiendo de tus gustos y necesidades nutricionales usando una amplia variedad de frutas como plátanos, presas, mangos, etc. Puedes hacer batidos. La adición de proteína de suero hace que los batidos sean densos en calorías lo que puede ayudarlo a aumentar de peso de manera saludable al proporcionar proteínas. Los batidos son una excelente opción para consumir calorías adicionales sin agregar alimentos sólidos a su dieta. Los batidos se pueden preparar usando varias combinaciones que incluyen látanos, leche de anacardo y mantequilla. Guión punto. Mango, leche de soja y miel fresas, yogurat natural, agua de coco. Guión punto. La fruta fresca, el yogur, la mantequilla de nueces y la leche de vaca se pueden mezclar para hacer una merienda de 400 calorías. 3. Avena, es avena molida o enrollada. Es una opción de desayuno popular para aquellos que quieren perder peso. Pero también conduce al aumento de peso, ya que es rico en carbohidratos, grasas, proteínas, minerales y vitaminas. 100 gramos de avena proporcionarán 68 calorías. La mejor manera de consumir avena es consumirla con leche entera, plátanos y frutas secas. 4. Camarones son una buena fuente de proteínas grasas, vitamina A, colina, ácidos grasos omega 3, potasio, fósforo, calcio y magnesio. 100 gramos de camarones pueden proporcionar 99 calorías. La mejor manera de comer camarones es freír en mantequilla e incorporar en vegetales salteados. Como los camarones tienen un alto contenido de colesterol, no los coma con frecuencia. 5. Granola es una mezcla de avena cocida, arroz inflado, nueces, miel y azúcar moreno. 100 gramos de granola proporcionarán 471 calorías. Es rico en carbohidratos, grasas, proteínas, calcio, magnesio, potasio, fósforo, ácido fólico y vitamina C y a comer granola en el desayuno es una excelente manera de comenzar el día. Puedes comer granola como merienda o como postre. Entre comidas, la granola puede ser una excelente opción para un buen refrigerio rico en calorías y nueces. 6. Mantequilla de maní. Esta sabrosa mezcla alta en calorías es una buena fuente de carbohidratos, grasas, proteínas, ácidos grasos omega 3, ácidos grasos omega 6, minerales como calcio, potasio, fósforo, magnesio, hierro y cobre y vitaminas como la vitamina E, niacina, ácido fólico y colina. Es una buena alternativa a la mantequilla común. 100 gramos de mantequilla de maní tienen 588 calorías. Esto lo ayudará a aumentar de peso y a combatir el cáncer colorectal. Tenga en cuenta que estos 6 alimentos que mencioné no son los únicos alimentos para engordar, hay otros alimentos. Bueno, este es el final de mi tema. Espero verte de nuevo en mi próximo video. No olvides suscribirte a mi canal. Muchas gracias por mirar. Hasta la próxima vez que nos volvamos a ver.